A ver. Ahora, ¿se escucha? A ver, buenas. Espérate, me escucho bajo, tío. Espera. A ver. A ver, Wella Bragworth. Que ha acertado por su fe. Se te escucha bajo. Ven, se sigue escuchando bajo. Buena Bragworth, buena Céntimo, buena Escorpión, buena Juanes. ¿Me sigue escuchando abajo? Bragworth, dime este proyecto y arena, porfa. A ver, un momento. Pinche Gabriel, ya viene el Gabriel. Buenas, Gabriel. No le sabes a la Alpha Academy, Gabriel. No, no le sabes. No lo intentes. No lo sabes. No le sabes. Céntimos, Escorpión, Juanes y Gabriel, por favor, decidme un luchador nuevo para el universo. Que luego haremos la encuesta. Ahora va a decir uno, no. El típico. Buenas tus narcas. ¿Cómo? ¿Me espías, Gabriel? Vale, ahora sí. Bienvenidos todos a un nuevo directo de W2K22 Modo Universo NXT Episodio 136. Cuatro títulos en juego en este show. Vale, cuatro títulos. Que lo iréis viendo. Vale. Bueno, tres títulos ya lo sabéis. Que ya lo he puesto por Discord. Tanto en los dos servidores. Ahí lo podéis mirar. El hijo del vikingo, ¿para cuándo? Venga, pues el hijo del vikingo. Ya está. Y gracias, Juanes, por apostar. Vale. ¿Se escucha bajo o se escucha bien? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Vale, obviamente luego haremos Dark Match. Acordaos que tenéis mi canal de YouTube y mi Twitter. Que tenéis mis 12 vídeos de Discord. Ya lo sabéis, el de Roleplay y original. Sí, nuevo luchador Gabriel. Y que tenéis una predi para el combate que se va a dar luego de este combate. De este combate que vamos a ver de este opener. Que se va a dar entre Giovanni y Cool James haciendo equipo por enfrentarse a Juanes y Kalisto, ¿vale? Un combate que obviamente bajo la CPU puede ser puesto la predi. Will Ospreay, ya lo tengo. Gabriel, otro. Dame esas caca. Y vamos con este primer combate. Entre Luis Crazy enfrentándose a 3-7. Hola, creo. Hoy no tuve clase. ¿Cómo que hola, creo? Hola, buenas, Alex. Bienvenido. ¿Qué tal? Alex, dime un luchador nuevo. Que te gustaría que tuviésemos aquí en la serie de Mod Universo. Te agradecería. Vale, ahora sí, vamos con el primer combate. Mucho texto. Mucho texto, Jonah. Mucho texto. Deja el texto. Vale, un momento. A ver. No sé si se escucha la música, creo que se escucha abajo. ¿Alguien escucha la música? A ver. Estás el J que se me... Gabriel, retira eso ahora mismo. O te baneo. Retira eso ahora mismo o te baneo. Buenas, Christian. ¿Cómo me sigo? Se escucha abajo, es que está a tope, no puedo ponerlo más, es que depende del vídeo. Es que tengo un PC malo también. ¿Cómo me sigo zombie por lo de ayer? Ah, por el trabajo. Christian, porfa, dime el luchador nuevo por el universo. Vamos con la entrada de 3-7. Me acabo de dar cuenta que gracias a mí Juanes tiene lucha. Es bien, manda Kalisto en NXT. Bueno, Kalisto ya estaba en NXT. No me sé el nombre de ese mensaje porque tú lo sabes.
Jay Briscoe. Jay White, vale. Gracias, Christian. Además por apostar en la predi. No luchó dos pack. Vale. Gracias, céntimo. Y si puedes votar la predi, te agradecería. Dame esas fan de culo. ¿Qué te parece la creación de mi personaje? La he escuchado antes de añadirlo. Está guapo. Pero si yo te dije que mandaste a Carlista en NXT, ¿ya? ¿Ah, sí? Pues creo que Carlista estaba en NXT ya, así que... Verás que ganó el retraso, se mandaron un besito de Renata el Bay. Buena, Luisito. Justo te iba a avisar de la lucha, pero ya estás aquí, así que no hace falta. Bienvenido. ¿Cómo que va a luchar mi creación o cómo? Pinche Jonah. ¡Hostia! ¡Alex! ¿Tú qué marca me dijiste? ¡Alex! ¿Qué marca me dijiste? ¿En NXT o IW? No me lo dijiste. Oye, espérate. Un momento. Estoy mirando algo esto. ¿NXT? ¡Hostia! Pues... te pido disculpas públicamente porque no te he añadido en este show. Porque pensaba que no me habías dicho... No me habías dicho la marca. Fuera bromas. Te pido disculpas. Espérate un momento que solucione una cosa, a ver. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja esta hora? Oye, no me deja. A ver. What? No me deja, tío. Que no quiero hacer esto, tío. Un momento, chicos. Un momento, por favor. A ver aquí. Vale, ahora. Dime que se ha guardado. Me cago en todo, tío. Buenas, Anakin. Un momento, chicos. Me se acaba de joder una cosa, tío. ¿Por qué no me deja, tío? Un momento. Ahora empezamos. Bro, si lo estoy haciendo, ¿por qué no se guarda? Un momento. Cabrera, que te vas baneado por pendejo. Espérate, no puede empezar el stream todavía, un momento.
Vale, ahora, menos mal, tío. Uf. Va, dale, anda aquí. No te preocupes, ya te aviso. Pero aparezco para que el charro, ahora me voy. Dale, dale. XD se va. Llevo aburrido, pinche Gabriel. No me pongas prisa. ¿Para cuándo Ultimate Team? ¿Qué quieres? ¿Que rompa otro mando? Bueno, ahora sí, mucho texto. Sí, se solucionó, pero bueno, de aquella manera. Ni quiere decirme el Auron Play. Pinche Gabriel. Bueno, vale, ¿no? Yeah, Seven is such a unique athlete and a surprisingly proficient striker. Trent Quita. Has the experience of flying the flag of Pero vamos a ver si lo estoy dando yo antes. My goodness, that's insulting. ¿Para cuándo es de mi team? ¿Qué es eso? ¿Se come? Por fin. Por Dios. ¿Quieres dejarme sin pecho? Pinche Gabriel que no bote en la predict. Normal que seas fan de Kuno, Gabriel. ¿Ves que ya no empieza a pelear ya, no? ¿Qué cosa? ¿Ya os estáis peleando? Oye, que estamos en la primera lucha, no jodáis. No empiecen con, con sus tonterías, con sus pendejadas. Vale. He needs to find an escape route. Nice. Nice counter from Trent Seven. These two showing how well scouted they each are. Put into the corner now. Ah, caught in the chin. Vale. Lights out. Es que ni siquiera quiero leer el chat porque seguro que os estáis peleando. Es que. Y mira que la primera lucha, tío. Y empezamos, pero por Dios, que quiero pelear en paz. Exacto. Yo no estoy viendo la lucha, señor Harvey. Es el que está luchando, si no, no estaría aquí. Toma. Ah, ¿que no se puede tirar? ¿O soy yo que no? Vale, no. A ver. ¿No tenía para tirarse escorpión? Digo escorpión, Luis. Luis Crazy. ¿A quién fue que le modifiqué esto de los movimientos el otro día? Todavía no tengo momento para tirar más fuera. Ah. Me ves tu culpa, Gabriel, como siempre. No sé que me quiere pelear. A Luis por ganar el match. Sí, ya me he dado cuenta, ya me acordé. Tengo que tenerme para adentro. Toma. A ver, vamos a probar. Bien. Vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Ojo, momento personal. Dime que no es sumisión. Que odio las sumisiones. Es sumisión, tío. Ah, se va a salir. Se va a salir, ya se salió. Ya son los que están peleando en la vieja. No te veo para que las calles. Por favor, ¿podéis estar sin pelearos en mínimo en una lucha? Ah. Joder, ¿cuándo empezó todo esto de Racing? O sea, ¿de cuándo me gustó que es decir Alex? Ah, venga. De 2015, 2014, por ahí. Me empezó a gustar. Yo que si no estoy esperando ni nada, pinche Yona.
Es que siempre estás metido en algo, Pichu Gabriel. No quería hacer movimiento, el mismo movimiento personal, tío. Solo es una cosa más. ¿Hola? ¿Hola? ¡Le estoy haciendo el finisher! ¡Hostia, tío! Le estoy haciendo el finisher, tío. Oye, le estoy dando el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No da risa, 2K, no da risa. Voy a perder, tío. No vale, tío. Ah, tío, no me jodas. Lo siento, Luisito, tío. With a win like that, he just stood up and commanded the attention of everyone in the WWE universe. I think they've noticed, Byron. No me lo puedo creer, tío. Lo siento, Luisito, tío. Le había hecho el Fincher, tío. Y la entrega no sé para cuándo existe, la verdad. Venga, va, vamos con este segundo combate. Y en aquí te levanta Nightbot. Pero, ¿por qué está baneado Nightbot? ¿Dónde está Nightbot? A ver. Es que aquí no lo tengo ahora lo del Nightbot. No sé dónde está lo del Nightbot ahora. Da igual. A ver, espérate un momento. Yo qué sé, pero sí, no sé. Yo qué sé, tío. Ahora no me voy a poner a buscar. Voy a tardar medio año, la verdad. Da igual. Vamos con el segundo combate. Giovanni haciendo equipo para con Kurt James para enfrentarse a Kalisto y a Juanes. No, bueno, Juanes no, perdona, Sky, que hace su personaje. Vamos con este combate que va a jugar a CPU continuación. Así que vamos a darle. Primero va a entrar Giovanni. The following contest is a tag team match scheduled for one fall. Introducing first, from New York, weighing in at 270 pounds, the superstar, the future. Hey, where's the horse? What are you talking about? El otro se parece al mismo de mi Nexus originales. Ah. Ya no es por mi canción de entrada, cuando salga. Tú tranquilo, Juanes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno. Sí, ya está, ya está. Vale. Porfa, chicos, voten en la predi. La gente que no ha apostado, que cuando acaben todas las entradas, se acabará la predi. Estoy tranquilo, yo no estoy nervioso.
Y ahí entra Cole. No sé si se pronuncia Cool James o Cole James. Bueno, ahí entra el personaje de Panchito. Hace su entrada para ese equipo con Giovanni en este segundo combate que se va a dar en este show de NXT. Hola Diego, buenas. ¿Qué tal? ¿Quién no me ha dicho el luchador nuevo para el Mundo Universo? Que quedan dos vacantes. Dice del perro rojo, Giovanni. Es un seguidor del canal. Llegué justo. Llegaste justo, Panchito. Bienvenido. Y gracias por votar a Predi. Bien, llegó tarde. No, estamos en la segunda lucha. Y por favor, voten a la Predi. Que cuando acaben las entradas estas, pues se acabará. Hola, Panchito. Bienvenido. ¿Es tener los mods? Es verdad, Diego, me servirá ayudarte lo del mod. Que le di esto de lo de expulsar temporalmente y creo que se quitó. No sé por qué. Ahí está. ¿Estoy con el título hardcore? No, lo perdiste desgraciadamente en el SmackDown. Me lo quitó por manco, exacto. Por ser un manco en el Warzone. XD. Gracias, Alex. Diego, bótame la play. No me seas fan de Kuno como Gabriel. No me seas Gabriel, Diego. Contra uno de los Viking Riders, Eric. Panchito. Hola Oscar, bienvenido, ¿qué tal? Buenas. Dime un luchador para el Dark Match. Si quieres participar, obviamente. Vale, vamos con la entrada de Juanes. Ah, no, es Kalisto, ¿no? O es Juanes. No, Kalisto, Kalisto. Primero entra Kalisto. Tremendo anuncio que me sale, tío, de YouTube. Buenas, Cris Sarmiento. Si quieres participar en el match, dime un luchador, porfa. El Under Tacos, vale, el Under Tacos. Más respeto, Jonah. ¿A quién? Juanes, perdón. ¿Cómo vas? ¿Bien y tú? Relax. Yo puedo. Venga, va. Vamos con entrada de Juanes y YouTube. No me salta un anuncio ahora mismo. Vale. ¿Se escucha la música? Es que no sé si... Es que esto va mal alguna vez en la del PC. Y el metal. Randy Orton de 2009 se puede. Solo hay uno. Solo hay un Randy Orton en el juego, que hizo el miento. Si quieres elegir el que está original. Hoy estoy mejor que la vez pasada, posté 1600 días, así que si de repente se vuelve mío, ¿no? Dices gracias a mí. Exacto. Gracias a Diego. Bueno. Es que ahí nunca te traicionaré. Pues vamos con este combate, que obviamente yo no juego, va a jugar a CPU. Y ahora, de repente, me juego el ojito de encima. A mí no me deja poner música del juego. O sea, las entradas que hay de los temas de entradas en el juego no se escucha aquí en los streams. Lo tengo que poner yo de YouTube. Digo, borrar el banner, Nightbot. Sí, o... Es que yo no sé cómo quitarlo, es que me da pereza, tío, porque voy a tardar demasiado ahora. ¿Le dio banner, Nightbot? No sé quién le dio. Si se puede quitar, si alguien lo puede quitar. Es que si lo hago ahora me va a dar mucho... Eso pasa mucho texto. No, pero está baneado. Ah. Por cierto, ya no podemos hacer promos en el server de Discord. Hay un servidor que es de roleplay que ahí sirve para hacer promos de todo. Luisito. Que ahí está. Giovanni está baneado. No, Giovanni puede hablar cuando quiera. Giovanni no se le baneó. Tú elegiste bando. Ahí está, ¿vale?
Ahí está mi... Donde pone servidor, únete al disco del Mooniverse, es el roleplay, ¿vale? Ahí podéis hacer promo lo que queráis sobre esto. Me dice que no está baneado en este canal. Nightbot. Ah. ¡Ojo, Sky! Ataque, yo no, porque me puse contra ellos. Juanes, te puse contra ellos y solo tengo que pedir disculpas a Panchito Canalla, porque yo le escribí por susurro por Twitch, porque pensaba que no estaba en el servidor mío de Discord, ¿vale? Ninguno de los dos. Entonces le tuve que escribir por susurro de Twitch. Y luego me di cuenta que me escribió en el general, o sea, última hora cuando ya la lucha las tenía hechas. Entonces no le he podido cambiar y he tenido que hacer esta lucha. O sea, que es culpa mía. Cuando es culpa mía, lo admito. No tengo el Nightbot, Jonah. ¿Pero para qué, Gabriel? ¿Para qué voy a tirar el Nightbot? Que no sé dónde está el Nightbot. Ahora para buscarlo. Si es que no sé cómo se le quita esto. Ojo. Ojo, Sky. Qué chotada tenía tan bajo. Ojo, le va el tac a Kalisto. Iba casi digo 80, no sé por qué. Ojo, Kalisto. Kalisto. Va a volar Kalisto. Ojito. Me da miedo separarme de Giovanni. Y quererme poner contra Giovanni porque está por tiempo. Juanes, que no he tenido tiempo. Por eso me tienes en esta lucha. Mira el canal de Memes Johnny y mira que encontré un vídeo tuyo en tu cumpleaños. Verás lo que me voy a encontrar, a ver. Si no te hubiese puesto en otra lucha, te lo aseguro. La fiesta del Army, a ver. Voy a bajar el volumen por si acaso. No, Diego, me pillaste, sí, ya lo he visto. Soy yo, el Mendo Rojo, tiene una máscara de gato. El personaje de Juanes. Dice Gabriel. ¿Qué iba a hacer? Oh, vale, sí. A ver... ¡Ojo! Ponme en el equipo de The Hobbs Party, ya que es... de los latinos. Oh, sumisión de Cool James. Sumisión de Cold James. Uy, perdón. En fin, están dentro de... Como digo. ¿Uno? ¿Dos? Uy, casi gana. Pero no. Hostia, la Predi, me he olvidado quitarla. Bueno, ya se acaba el tiempo. Ya está. En fin, ya te propongo un trato. ¿Cuál? Te lo digo en Discord. Yo creo que ya sé que puede ser ese trato. A cambio de algo. Vale, vale. A ver, escríbeme. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Qué bueno! Vale. Pinche, la verdad, déjame esperar el regreso. ¿Alguien ha visto la portada de 2K23? Está guapísimo. Ojo, ahí entra Sky. Sky que va a pelear contra Giovanni. ¡Ojo! Ahí está. Hola, Parker, bienvenido, buenas. Por cierto, que Sarmiento, dime el luchador, que no me lo has dicho. Me has dicho Randy Orton de 2009, pero no me has dicho si querías a Randy original. Ya salió, sí, sí. Está guapo la portada. Qué arrepiento.
Parker, dime un luchador si quieres participar en el combate este de seguidores, igual que hiciste el otro día. Lo puse en el ahí y todavía aparece John Cena. John Cena. Increíble. Nah, está guapo la portada, fuera broma. Quiero a Triple H, va. ¿Alguien que no me haya dicho el luchador nuevo para el universo? Con que me lo diga uno ya vas. Ya vale, Jonah, estoy muy enojado contigo porque no me invitaste a esa fiesta. Para la próxima te invito, Scorpio. Vale, voy a pensar cuál y ya te digo. Vale, dale, Parque. Creo que sea John Cena, sea por ti y no sea Rory. ¿Qué te pasa contra John Cena? Si está guapo la portada. Otro con Cena. Un poco copia y pega a la de Rey Mysterio. Ponme en el equipo de Jorge Patrillo. ¿Te pongo en el equipo de Kalisto? ¿Quieres hacer tag team con Kalisto? Mátalo, Sky. Ahí está Kalisto. Kalisto sigue pegándole. Giovanni le invierte. Kalisto le invierte. Ahí está Kalisto. Sigue pegando a Giovanni. Ahí está. Bueno. Bueno, Kalisto. Cerroin ya estuvo en alguna patada de 18. Exacto, Cerroin ya tuvo portada. Seth Rollins. Dale. La falta con Cien es God y si tiene un showcase de Cien es más God. Yo, a mí me gustaría el Undertaker, el showcase. ¡Uy! Lo invirtió. ¡Ojo, Giovanni! ¿Cuánto pesa el 2K22? Ni idea, no sabría decirte. Sé que a mí me tardó como media hora en instalármelo. Pero es que eso yo creo que depende. Ojo, ahí va a estar con James. Va a pelear contra Sky. Fue unos 60. 60 gigas. ¿Para qué? Tú me dijiste que no tenías personaje, ¿no? Y yo el cine en el 2K15 y en varios personajes me he tapado. ¿Y a quién quieres poner de portada? ¿A quién otros agua? No, dime, ¿a quién quieres poner de portada? No tengo personaje. Ah, como me has dicho esto de las gigas, pensaba que tenías, digo. Salió del sol. Uno, dos, y Giovanni interviene. Venga, también hay para Giovanni. Yo creo que si pudieran hacer una portada tira parecido así. Drew McIntyre estaría bien, la verdad. Oscaristo se salió con James. Con James, preparando. Es que puede ser final de Kalisto. Ojo. Sí, quiero un gap con Kalisto. Un tag team. Vale. Uno. Dos. Uy, Sky interviene aún. Esperen, es dos frente a C. No sé. Un tag. Dos. Uy, casi, pero no. O Bobby Lashley. Me gusta más Drew McIntyre como portada. Aunque Bobby Lashley tampoco estaría mal. Ojo, qué buena. Lo que es que tengo el juego y me gusta más verlo que jugarlo. O sea, que tienes el juego. Si eso no hace. O sea, puedes crearte un personaje y ponerlo en creaciones de comunidad y que yo lo descargue. Y ganadores de este segundo combate: Cole James y Giovanni. Tras haber ejecutado el finish el Cole James a Kalisto. Así que felicidades a los dos. Y lo siento, Juanes. Vale, voy a dar los puntos. A Giovanni y a Cole James. Digo, a las personas que han apostado por ese equipo. Así que felicidades. Combate 4 estrellas y media. Escorpión y 3 personas más han ganado puntos. Felicidades. Gané la apuesta, vaya, eso nuevo. Ya lo crearé y para el próximo igual lo tengo. Dale, Parker. Así puedes participar sin que utilices, sin que necesites ganar el match para que te cree. Sami Uso. ¿Te imaginas Sami Uso como portada? Estaría guapo. Sheamus. Yo creo que Sheamus se merece la portada. Es que hay varios. En verdad, pero bueno. Vamos con este tercer combate.
entre céntimos contra Santiago Sangriento del Stable del Triángulo del Terror. Vamos a manejar a Santiago Sangriento. Nada, ¿te imaginas? Vamos contra céntimos. Era bromita nomás. Venga, va, vamos con este tercer combate de este show de NXT. Me estoy sintiendo un poco mejor, antes me dolía la cabeza y sentía mareado. Bueno, te vas mejorando, ¿no? Sí, me gustaría. El Penta se lo mide, se la merece. Si Penta no está en la verdad, es difícil. Obviamente la lucha por el norteamericano siempre si lo juego ahora se pegó un millón. Obviamente lo controlo yo, Escorpión. Es que, obviamente, voy a controlar a mi personaje, nada, ¿te imaginas? Obviamente va a jugar a CPU, Escorpión, vaya pregunta. Yo soy parcial. Yo soy justo. Ya cómprate un parlante para que se escuche mejor. La música. Buena, céntimo, justo estás en la... Vas a luchar. Que necesito un buen PC, no un parlante. O un altavoz, al menos. Pero no tengo ni lo uno ni lo otro. Ando humilde. Ya ahí entra Santiago Sangriento. ¿Para cuándo stream de FIFA? En mañana mismo, Oscar. Mañana hago stream de FIFA. Ya yo no iba a hacer la de Hulk Hogan, Auto Push Pro, ¿eh? Me iba a hacer un Hulk Hogan. Tú no me hables que me caes mal. Ah, de gratis. ¿X de ese? Del Stable del Triángulo del Terror. Que es de... Bueno, que está de este Lumi. Tú me caes bien. Ahí me puede quedar mi personaje. ¿Ya estás memorizando el vídeo de Auron para Hero Neighbor? ¿Pero cómo me voy a memorizar el vídeo de Auron para el Hero Neighbor? XD. ¿Estamos locos? Hostia, me he olvidado hacer la play. Es un Stable, céntimo. Que está de Star Lumis ahí. Y vas a luchar contra su compañero de equipo. Un momento. Que me sal... Vale, espérate. Dime que está aquí. Vale, bien. Espérate, ¿a quién tengo que quitar aquí? A este. Me he olvidado, tío. Vaya. ¿Algún día puedo tener una lucha con Sangriento? Sí, claro. Vale, tenéis una predi, ¿vale? Para el combate por el título hardcore, ¿vale? Así que ahí podéis apostar. A ver, un momento, ya está. Escorpión literalmente tirándole para pelear a todos. Se memoriza para saber los puzzles. Ah, no. Pues la verdad es que no. De gratis la lucha, de gratis no. O sea, si tú estás en realidad con Dexter Lumis, obviamente Dexter Lumis está en un stable. No obviamente vas a estar luchando cada show con Dexter Lumis. Es un poco de lógica. Si alguno quieres hacer stream de algún juego de youtuber, yo recomiendo el juego Youtuber's Life. No sé cuál es ese juego. ¿Qué se juega en PC? Voten en la play, porfa. Si no, no me sean fan de cunos. Vamos. 3 céntimos con los nuevos movimientos. ¿Cuál? Ah, el que me mandaste. No, lo tengo que descargar hoy. Lo tengo que descargar hoy, antes del match. Que por cierto, me lo voy a apuntar que luego me se olvida. Luego me se olvida. Ha habido casas. Por eso, yo no voto porque soy pobre. ¿Pero qué has perdido antes? ¿En la play de antes? Si se juega en PC y Android. Ah. ¿Podríamos ser un gran steward? Sí, él es el único. XD. F, Diego. Él es el único, loco. Sí, él es el único. Real Madrid contra Atlético de Madrid. El miércoles, ¿quién crees que gane? ¿Es el miércoles? Ay, verdad, sí, ¿no? Es el 26-28, creo que caía. Ojalá ganase el Atlético. Obviamente porque soy del Barça. Pero yo creo que va a ganar el Madrid. Ojalá ganara el Atlético.
pero va a ganar Madrid. Wow. Vamos a ver Madrid. De los partidos en el miércoles se basa también. Ah. Ahora Madrid. No, Escorpio, mal ahí. Me devuelve los puntos también el creador del canal. Oh, Patriotti. Bien ahí, Parker. Ahora, con eso te voy a hacer mod. XD. Es broma. Joder. A la Madrid. Nada, Panchito baneado. Otro baneado. Yo soy del City. Yo te dejé mejor en ese con el pelo bueno. Broma, es broma. No os voy a banear. No lo toméis en serio. Opa, Treti. Te hago mod. Trece premios. No se vive del pasado, Diego. City God. No, ¿cómo eres del City? Soy fundido, ¿no? Oh, sí, soy el Manchester City. Soy fan de Pep Guardiola. Y de cómo juega. ¿El proyecto es personaje de quién? De un seguidor. Que es, literalmente se llama en Twitch Pollón. Por eso se llama así su personaje. Me cago. Este equipo chico. Cuando voy por la calle me pregunta si soy del Barcelona de Madrid y yo levanto el cabeza orgulloso y le digo Vizca Barcelona, Vizca Cataluña. Otro que se gana mod. Vamos. ¿El gato de quién? De otro seguidor. Eso es. Ya está. ¿Quién se gana mod? No, que lo digo de broma. Nadie se va a ganar mod. No, estoy diciendo que la gente que sea de mis equipos favoritos se gana mod. Pero obviamente lo digo de broma. Bueno, lo voy a traicionar. ¡Uy, la me lo esquivó! Rolping, paquetito. ¿Paquetito quieres? Séptimo. PSP, Mr. Champion. Qué humilde. Vives del pasado, Diego. ¿Quién ganó la última premio? XD. O mira de la misma manera que su amigo. El paquetito. Vale. Paquetito God. Paquetito God. Dos. Uy. Quedan combates del próximo NXT ya. Claro, estamos en el tercer combate. Son 9 combates que siempre hago por show, Panchito. Buena. ¿Cómo que chis? No eres avasar alfa acá de mi Diego. Me cago en Merendel. Bueno, votamos por el Pollote. No, yo no, yo quería el mod para banear a Gabriel Cristian. ¿Y a Cristian por qué de gratis? A Gabriel lo puede entender. Ah, tranquilo, se va a salir. Seguimos. Ah, buenas, quieren. Ni hola ni nada, Seamus. Y ya porque me cae mal. Ah. Así de gratis. Porque quiere tener contra Giovanni. Ah, pero en este show no puede ser. O sea, Panchito, porque las luchas ya están hechas. Si no, tiene que ser para el próximo. ¿Sabes? Porque ya están hechas las luchas. Mejor dame voto a mí. Sí, ahora os doy a todos. Ahora os doy a todos, tranquilos. Ahora os doy a todos. Ahora os doy a todos. ¿Puedo banear a Pollón? No. Pollón no se puede banear. Pollón es God. Oye, deja de inversarme eso. Es que tengo que saber que la gente no lo conozco desde hace mucho. Ah, sí. A ver cuando me estás obligando. Pues eso, para el próximo. Ah, bueno. ¿Quién gana la última Champions? Exacto, la gana el Madrid. Cinco victorias. ¡Hombre! Muchas gracias, Parque, por esos 5 bits. Grande. La última Champions la ganó, que yo recuerde, el
¿Quién ganó? El Madrid, ¿no? Pero ¿quién fue antes? El Chelsea. Yo solo conozco al Chelsea. No sé de qué Madrid me habla. XD. Ya puedo comer yo, ¿no? Me da pa un chicle. Chelsea-Liverpool. No, fue Chelsea-City, ¿no? La final. Bueno, antes del Madrid la ganó el Chelsea y el Liverpool. ¡Vamos! Ahí está. Paquetigot. Ganador del tercer combate. Céntimos le gana Santiago Sangriento. Nada, me parece falta que no votéis la previa. El 2020 fue el Bayern. El Bayern de Múnich. Contra el PSG fue. Sí, ¿no? Bueno, tengo que ir. Se me está por quedar sin cargar el móvil. Vale, no te preocupes, Oscar. Gracias por pasarte. Te aviso si quieres de tu lucha, ¿vale? Que será un poquito más adelante, obviamente ahora no va a ser. Alex Ferguson, el mejor DT de la Premier. El mejor DT de la Premier es Pep Guardiola. Ok, no. No, fue el... ¿Cómo se llamaba? El del Arsenal este, tío, que estuvo bastante tiempo. El Arsenal... No, Werget. ¿Cómo chota se llamaba el del Arsenal, tío? No me acuerdo. No, mira, justamente vienes para tu lucha, Miguel Ángel. Bienvenido. Vamos con el cuarto combate por el título Hardcore. Combate a 8 por el título... Bueno, ya lo he dicho. El campeón Eric lo defiende ante Kevin, Gato, Michael, A-Kid, Pollón, Glorioso Junior y The Compacter. Un combate que va a jugar a CPU a continuación. Así que vamos a ver, sí, contra PSG. Humillado. ¡Hombre! Otro 5 bitch. Madre mía, Parker, ¿eh? Qué grande. Te agradezco. Ve al Betty. ¿Qué pasó? ¿Me llamaron? No, que yo sepa, no. Ferguson, Parker te dando más. Luis Casey, mi introducción, por favor. Butaré cuando no le entro. A ver. ¿Quién entra primero? A-Kid. ¿Dónde chotas está A-Kid? Yo te agradezco, pero no puedo. Ah, no te preocupes, Panchito. La gente que puede y lo hace, se lo agradezco. Boot es el ataque de sus padres. Boot me donan 5 millones de euros. Equipo. Se vuelve millonario. El streamer. Mi canción de Yona. Sí, tranquilo cuando salgas. Y vamos con la entrada de Michael, si no me sale ningún anuncio antes de su canción. No sé si se escucha, pero bueno. No, me ha hecho un emo. Pinche Diego. Diego, ya que no me has botado en la previa, al menos dime un luchador luego por el universo XD. Vale, ¿quién entra? Bueno, no sé quién entra. ¿Quién es eso? ¿Quién es? Que con la música no se puede saber mucho. ¡Pollón! No me voy a dar tiempo de poner su música. Encima me salta un anuncio, tío. Es que no se puede saber el orden, la verdad. Bueno, mejor no pongo la música. Mejor no lo pongo. Vale. Este lo puedo dejar preparado. Ah, míralo. Vale. Perfecto. Metalingo la canción de Edge. Ahí viene el pollote. El pollo. Luchador nuevo, Christian Cage. Vale. Vale, espérate, ¿quién entra ahora?
Entra el gato, haciendo su entrada. Vale, momento. Saxton, you might want to look away. Oh, very funny, Corey. Y ahí entra Glorioso Junior, así no se entrará. From New York, weighing in at 228 pounds, the superstar. Here we go, gentlemen. Huge title match coming up, and a huge opportunity for the champ to prove to everyone that there truly is none better in all of WWE right now. Gracias, Miguel Ángel, por votar. En la previa, por la posta, mejor dicho. También es que perfectamente suena. Eso. ¿Se parece hecho a las carreras? O sea, para el terminado. ¿Cómo? Aunque creo que pueda funcionar esto es como en Nacho Libre, cuando Nacho y Esqueleto se roban el show y lo hacen a lo grande, por eso creo que va a funcionar y con el sorteo en especial. Ah. Me tengo que ir, que me voy a pasar el perro, pero luego lo de... Dale, Parker. Aquí se vienen en seguro, haciendo stream. Nos vemos. WTF, Wisin, pero dentro con Yander. Y vamos con la entrada de Kevin a continuación. Que tiene la misma entrada que Michael, sinceramente. Me refiero al personaje de gato que fue determinado. Ah. Sí, es que no se lo creó. Bastante, la verdad. Se hizo su personaje, se puso el nombre y listo. Ahí entra Kevin haciendo su entrada. ¿Cuándo yo voy a tener lucha contra Giovanni? Grande. De Barcelona, de España, entra Kevin para este combate por el título hardcore. Voy a ir en busca del bien roster. Si os digo que puede ser... What the fuck, un árabe. Pero vamos a ver. Si os digo que puede... Que pueda haber un Royal Rumble en el Dark Match hoy de 30 personas. Porque creo que estamos a punto de conseguirlo. Y no bromeo. Hostia. Si ya costaba lo de 20, imagínate de 30, tío. Qué rico. Ahí entra The Compactor. A continuación. ¿Cuál es manera de...? En ese combate, Jonah. Vale. Casi me se olvida. Me lo tenéis que acordar mejor vosotros porque luego a mí me se olvida, en verdad. El próximo miércoles habrán los retadores de los títulos que se encuentran en pareja. Y ahí entra uno de los Beacon Riders. Ahí entra el campeón, Eric. Que quien gane de aquí el título hardcore lo defenderá el miércoles en SmackDown. Porque obviamente el título hardcore solo se defiende en WWE. Y el domingo va a haber labios, así que hasta el miércoles no se defiende este título. Ahí entra Eric, de los vikingos. ¿Necesito luchar para cambiar de marco para agregar mi derecho? Sí, bueno, no sé quién me ha dicho. Sí, dime uno, Miguel Ángel. Dime uno. Wow.
Tal Canadá con los 120 kilos de peso, el hombre que se cambió y que cargó en Phoenix Elite, el hombre que rompió. Que rompió y todo lo escucharon, que dos veces, 11 veces campeón mundial, máximo protagonista de la superestrella categoría. Mucho texto. Vale, se acabó. Vamos con este combate a 8 por el título hardcore. Vale. Así que vamos a ver lo que pasa. En juego el título hardcore. Ojo pollón. No, se salió. Bueno, no lo he dicho, pero el combate obviamente es por eliminación, ¿vale? Y para eliminar no es un battle royale, sino que hay que hacerlo por pin o por sumisión, hasta que solo quede uno. Sí, es lo que acabo de decir, Miguel Ángel. Es por eliminación. Va, pues esto no me decepciona. Y así se hace una introducción. ¡Ojo de compactor! No, no puede levantar a Eric. Es que Eric es a lo suyo. Suplex hacia atrás. ¡Ojo! Michael... Uy, se levantó. ¡Ojo, qué buena! ¡Ojo, qué buen trasero el del árbitro! Acaban de enfocar el trasero del árbitro. Se la suda la lucha. Ahí está, tenemos algo de su junior pegando a Aikid. ¿What the fuck es algo de su junior? Ah, bueno. El árbitro tiene un trasero antojable, se nota que lo mantiene en buena forma. Hace su gym. Vaya, se va a apagar esto, tío. Vamos, Michael, elimina que te copies en toda la gruesa. A Kevin. Justamente que está peleando contigo afuera el cuadrétero. Ojo, X le invierte. ¿Por qué chingados tengo 0 puntos? ¿Cómo? ¿Cómo que tienes 0 puntos? ¿No? ¿Has apostado todo en el anterior previo, escorpión? Hasta la vez que tenemos el circuito de la mínima historia. ¿What? ¿Reinicia o...? ¿Cómo que tienes el punto? No, digo que no me di misterio. No, se ha poseído 500 puntos. ¿Y tienes ser ahora? What the fuck, pues no, no sé, quéjate de Twitch. No sé por qué tienes 0 puntos. Eso no, no, no sé. Eso es cosa de Twitch. Me parece que tengo 0. No sé, reinicia, ¿ves? Reinicia. Alguien te ha quitado la cuenta y le ha gastado tus puntos. Bueno, aunque aquí tampoco sale. ¡Ojo! Por eso, Junior. ¡Uy! Le invirtió Aikid. Aikid. Vaya. Ahí tenemos a Michael pegándole puñetazos a Kevin. ¡Ojo! Sumisión de glorioso. Aikid. Sumisión de glorioso. Aikid. Pero Aikid lo invierte. Ahí está. ¿Ves? Se te había bugueado. Ojo, Aikid. Buscando el finisher, Aikid. Aikid. Conecto el finisher a Grueso Junior. Va a buscar la cuenta. Y... uno. Dos. Y... nada. Está bien eliminado. Va a buscar otro finisher, Aikid. Va a buscar el mismo finisher. Pero yo creo que se lo va a invertir este, ¿eh? Vamos a ver. Esta vez sí se le envió nervioso. Es por eliminación, por ping o por sumisión. Hasta que se los quede uno. Ojo, X. Uno. Dos. X eliminado. Quedan 7. ¿Y Jonah, cómo harás para el título? ¿Que se hará torneo? Sí, haré un torneo. Lo quiero hacer después del evento que tengamos de NXT. Haré un torneo. Igual también para traer el título que dijisteis, que votasteis en encuesta a favor, que tuviésemos un título Midcat femenino. Lo que votó la gente y lo traeremos.
Yona, mi luchador de peso pesado, ¿no? No lo sé, la verdad. Yo no miro eso, no me doy cuenta de eso, Scorpio. ¡Ojo! La Batista Bomb de gato. El Fincher. Ahí está. Va a buscar la cuenta. Un K para que gane Mike. Un K. Dos. Uy, casi. Pollito, pollito, pollote. Solo se ha ido a eliminar A-Kid de este combate. Y el que haya apostado ya por A-Kid ya ha perdido puntos, ¿eh? He visto que han apostado 100 puntos por él, así que ya ha perdido puntos esa persona, ¿eh? Tremenda F. F, Panchito, has perdido puntos. Ojo. Cuidado. Bueno, bueno, gato, bueno. Nada mal, ¿eh? Antes ganar. Bueno, si antes has ganado. No pasa nada. Está bien. Ojo. Ahí va gato. Y se comió tercero. Se comió tercero. Ojo. Cuidado que el gato puede eliminar al campeón. Puede eliminar a Eric. Ahí está. El bombazo de gato. Hay cuenta de tres fuera de los tres. No, lamentablemente no. Uno. Dos. Vaya, todavía no. ¿Y cómo que no has votado en la previa, Scorpion? Me esperaba este de ti, Scorpion. No, no, no. Se me cayó un ídolo. ¡Ojo! Ahí está, el finisher de Eric. A gato. Gato se fue eliminado. Uno. Dos. Nada. ¡Ojo! Eric va a buscar el otro finisher. Yo creo que Gato ya está más que eliminado. Ahora hago la contragafada y se sale. Ahí está, la contragafada en HD. La gafa de HD. Acabo de votar. Ahí, bien. Ya está, ahora sí. Está más que eliminado. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? Ah, va a buscar el finisher. Ya está, ahora sí, no se puede salir. Es imposible. Y toca las cuerdas. No te creo. Eric también te digo que está un poco tonto. Podría haber eliminado a Gato perfectamente. Ojo curioso. Ah, bueno, ahí se va. Ojo gato. Vamos con un ataque desde la tercera cuerda. Buena. Ojo. Y va a buscar la cuenta. Al campeón, Eric. Uno, dos. No. Todavía no. Ojo, gato preparando el bombazo. Que su finisher peligro invierte. Ahí está Eric con patadas. Eric. Y la va. Qué buena. Uy, le invirtió la lanza que se lleva, que le iba a aplicar Kevin a Michael. Uy. Bueno, ahora todos se han metido en el cuadrilátero. Ahora están los seis. Ahora aquí. Lanza para Eric. Lanza para Eric. ¿Qué hace de compacter? Uno. Dos. Y se salió. El campeón se salió. Bueno, yo creo que Eric está más que eliminado. Es cuestión de tiempo que esté eliminado. ¡Ojo! Le esperó Eric. ¡Lanza! Para el compacter. De parte de Michael. Uno. Dos. De compacter eliminado. Quedan seis.
Quedan 6. No me jodas. Ah, bueno, me asustó. Buen suplex. ¿Por qué mi chat está más callado que los otros 10? ¡Ojo! Sumisión de Kevin. Sumisión de Kevin a Michael. Sumisión de Kevin a Michael. Vamos a ver si Michael se puede salir. Michael no puede salirse de la sumisión y se rinde. Michael eliminado. Quedan 5. Y se terminó la predi. ¿Quién ganará este combate por el título hardcore? Qué buena de pollón. Ah, perdón, estaba pensando algo. Ah, literalmente hay 9 personas y nadie está escribiendo. Conectó el finish a la Bruce Junior. 1, 2, 3. Bruce Junior eliminado, quedan 4. Tenemos a Pollón, tenemos a Gato, tenemos a Kevin, tenemos a Eric de Big Rider. Ojo. Ojo, qué buena de Pollón. También tiene para Gato. Pero Gato lo invierte ahora. Gato que lo levanta. Lo invierte Pollón. Ahí está Pollón. También tiene para Kevin. Esa es. Ojo Pollón. Desde las alturas. Y conecta el finisher para Kevin. 1, 2. No, se salió. Ojo, el finisher para Gato de parte de Eric. 1. Oh, tocó las cuerdas. Árbitro. 1, 2. Kevin eliminado por Pollón. Quedan 3. ¿Quién ganará el título hardcore? ¿Pollón, Gato o Eric? Ojo, el finisher de Gato, el bombazo, pero Eric lo invierte. El movimiento personal de Eric. Y va a buscar el finisher, lo creo, ¿eh? Ojo. WhatsApp. Está totalmente buena. 2. Gato eliminado. Solo queda el campeón y Pollón. ¿Quién gana esto? Ojo, Pollón. Cuidado que gana Pollón. Ahí está Pollón. Vamos a ver quién gana esto. Pollón o Eric. Ojo. Buena. Ahí va Pollón. Desde la tercera cuerda, Pollón va a buscar el finisher. Conectó. Conectó el finisher. 1, 2. Y tenemos un nuevo campeón hardcore. Y es Pollón. Felicidades, Pollón. Ahí está. Así que las dos personas que han apostado por Pollón, felicidades que os habéis llevado puntos. Grande, Pollón. Nuevo campeón hardcore que lo defenderá el miércoles en el SmackDown. Escorpión y Juanes, felicidades. Combate de 5 estrellas. Vamos con el quinto combate. Combate que se va a venir a continuación. Combate femenino entre Casey Catanzaro enfrentándose a JC James. Sí, ganaste. Este combate viene porque esta, bueno, Casey Catanzaro junto a Indy Hartwell son las campeonas en pareja femenina de NXT. Y se van a enfrentar al equipo de JC James y G Dolin en el evento de NXT. Pero aquí se van a enfrentar uno para uno de cada equipo que se va a dar en esta lucha. Y vamos a manejar a JC James para este quinto combate. En este stream acerté en todas las predis. XD. Buena, Black World, bienvenido. Dime estipulación y arena, porfa, que has llegado primero y no me lo dijiste. Te has ido antes de tiempo.
She's a one-woman highlight reel. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Glen Ridge, New Jersey. One half of the NXT Women's Tag Team Champions, Casey Catanzaro. You know what she lacks in size, she makes up for in spirit. Pues chicos, tenéis una nueva predi. Hoy va esto de predi. ¿Cuánto falta para mi lucha? Pues él viene luego de este escorpión. Y ahí tiene la predi para que apuestes. Sabes, Royal Rumble de 20. Bueno, la estipulación no hace falta. Pero vale. Está Casey Catanzaro. Ahí tenéis una predi para que apostéis. Combate de triple amenaza que se va a dar por el NXT North American Championship entre el campeón Jonah, que lo defiende ante Scorpion, y Christian. Así que ahí podéis apostar, y el que no apueste es Fanecuno. ¿Por qué está Christian? Porque tenía una lucha para luchar por mi título, Escorpión, guardada. Oye, ¿conocerías a tus seguidores? Claro, no tengo ningún problema. Los otros Royal Rumble es el próximo sábado. Sí, se vienen los chidos. Sí, ya se lo usaba de Royal Rumble. Un momento, me sacaba de bugger el PC, tío, no me jodas. No puede ser. No puede ser. No. No, pero ¿por qué está esto? Si le quito ahora. Buenas, Conqueror, bienvenido. Conqueror, ¿quieres participar en el combate de seguidores? Con que me digas un luchador, ya participas. No, nada, nada. Que me había quedado bugueado el PC. Escorpión, no tiene nada que ver la media. Si yo tengo 75 de media, llegan a combates. ¿Cuánto falta? ¿Para qué? ¿Para la lucha de seguidores? Estamos todavía por la quinta lucha. Falta un poco más. Todavía queda. Vale. Escorpión, ten fe, obvio. Puede pasar de todo en una triple amenaza. Empezamos bien. Y por favor, voten en la predi. Va por Chi Sarmiento y todas las personas que no han apostado. A ver. Vale. Triple amenaza con o sin calificación. Triple amenaza normal. Normal. Qué horror, regresa el próximo sábado. Espérate. Ah. Apuesto que Cody entra en el número 30. Pero si ya han dicho que vale que sacó de Rob, ¿qué sentido tendría que esté con el número 30 si no sería sorpresa? Si ya han dicho que va a luchar con de Rob en el Royal Rumble, ¿qué sentido tendría? O sea, se supone que, o sea, yo creo que el número 30 es para las sorpresas. Si ya han anunciado Cody Rhodes, no sé la sorpresa dónde está.
La sorpresa es que, de que no va a ganar. Obviamente se sabe que va a ganar. El juego de Amazon no es calificación. Well, Cole, you simply can't extinguish Cat and Zero's fighting spirit. But if you can keep her close and stop her from gaining speed, you can reach out. Pero la mayoría de veces Scorpion, sí. La mayoría de veces. Casey gets fended off. Me cago en... Quita. Si sale más cardona, el centro no me manda dos. Mi novia, chicos. Está ahí mi novia. Míralo, está ahí, está ahí. ¿Qué hace mi novia ahí, tío? Que la va a atacar bien por la espalda, ¿verdad? Jiggy Doring, míralo. Y, oye, son bots. ¿Qué pasa con dos Kabuks? O sea, se supone que tienen que interferir bien, atacarla, hacer su finisher bien, y va y les invierte. No tiene sentido. Una vez más, gracias, dos Kabuks. Gracias para nada. Oka gusta. Quedándola como siempre. Exacto. Venga, movimiento personal. Se acabó. Vamos. Joder, tío, se salió. Ese no se entiende. Va a ser que ni me hago Jake White. Nah, Jake White, posiblemente. ¿Quién de me ganó? Me va a aplicar el Fincher, tío. No. Ni modo. Espérate, aparte. Vale. No, los Fincher los tienes de sumisión, tío. No puede ser. Mal, tío. ¿Y para cuándo desbandada bot? A cuervo, también digo que sale de Ulti Dream. Nah, Ulti Dream no creo que regrese. Mimer invierte. Vamos. Ese men está muy funado. Mira, no voy a decir nada de lo que está pasando en este combate porque me está pareciendo fatal. Pareciendo una sumisión por todos los botones a la vez. No va a salir back. Se va a quedar esto, tío. No me jodas. Se ha salido. Si no me atento 100 pan, dejo de beta de abrir. Vale, ya puedes ir preparándote. XD. Nah, ¿qué va? ¿Qué va a hacer 100 pan? Antes siento yo con el número 30 antes que el viejito ese. Ah, muy... Oye, este combate está siendo muy... ¡Wow! Fatal. Qué asco de combate. Hasta NXT Level Up dan mejores combates que este, tío. Fatal. Qué combate más malo, tío. Hay un montón de bots. De botches. Es increíble, tío. Primero que le meten el 30 circo sin pan. Toma. ¿Te imaginas que ahora me meten un par de leyendas como Undertaker Goldberg? Podría ser. Pero, por favor, no me jodas. Mira, me voy a calmar.
Ay, mira, invierte. ¿Te sabes la de inversa? ¿Te la sabes, JC James? Creo que está retirado por lo que sería imposible. Nunca digas nunca. Vaya, me ha ganado. Ni modo pienso perder, soy competitivo. Pero vamos a ver si está al lado. ¿Por qué no la... ¿Por qué no la da? ¿Por qué no le da? Mira. Puede ser el número 29. Puede entrar entre los... del 10 al 20. Qué fatal, tío. Oye, oye, por favor, por favor, por favor, tío. Qué asco de combate. Me está dando hasta asco, tío. Paquetito, aunque sea para ganar. Me da igual, tío. Está siendo horrible el combate. Está siendo fatal. Victoria de JC James. De este quinto combate. Por paquetito a Keisuke Catanzaro. There's the consequences of getting caught unprepared. Just goes to show you, you gotta be on your toes at all times. Hasta Omas daría mejor lucha que esto. El señor Omas. Omos. Vamos con el combate que he puesto en la predi. Combate que voy a manejar a mi personaje. Nada, es broma, ¿te imaginas? Nada, es broma. Vamos con este combate por el título. Triple amenaza por el NXT North American Championship. Jonah defiende el título ante Escorpión y Cristiana a continuación. Acaba enterrada a mitad de las campeonas femeninas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por ganar por paquetito? What the fuck? ¿O más quieres más? Venga, va, vamos con este combate. Triple amenaza. Voy a preparar esto. Lo que no sé es quién va a salir primero. Vale, me imagino que... Espérate, voy a preparar esto. Este va a entrar primero. Joder, tremendo anuncio, tío. Vale, un momento, dame un momento. 10 exacto por el paquetito. ¿Pero cómo quieres que gane? Si el combate estaba siendo asqueroso. Estaba siendo horrible. Sí, Cody sabe en el nombre de Silencio totalmente por Racing. Como diría Warge. Y es que Black World, te aseguro que va a ser del puesto del 10 al 20. Uno de esos números. Vale. Ahora sí, vamos con el combate. Ah, no, es Christian el primero. Y hablando de Waffle, viene que se me ha dado que se va a entrar. El video de Waffle, que es decir, Luisito. Venga, Waffle, viene. Pero finalmente pasar. Please
Es que Bronson Reed se parece mucho a Wahey y por eso ya están en el que se los puede comprar por el Miz. Ah, bueno. Ah, entiendo, entiendo. Vale, vamos con entrada de Escorpión. Vamos, Escorpión. ¿El Escorpión se ha ido? Sí, aquí estaba hablando hace poco. Randy Orton es el número 30 para WWE. Ojalá. Escorpión se murió, sigue por aquí. Ese escorpión se fue. Ah, vale, está aquí. Huge title match coming up and a huge opportunity for the champ to prove to everyone that there truly is none better. Me que pedías tú, güey. Venite. Qué noobs, Christian y Scorpion, les voy a ganar. Easy. Nah, es broma. Vamos con la entrada de el campeón norteamericano. Sí, ya me vais a decir que me copia de Bray Wyatt. Sí, me copia de Bray Wyatt. Autopush, ya empezamos. Vamos, Escorpión. El campeón de autopuchar hasta las estrellas. Y yo me copié de Caristo. ¿Ah, te has copiado de Caristo? No me he fijado. Pero en la entrada no, ¿no? En la entrada no. Yo en el modo de fin. La entrada es... Sí, sí, pero tú me habías dicho Caristo. La entrada no se la copia Caristo. ¿El tío Howie? Sí, soy. Sí, sí, ya sé cuál me dice ese Scorpio. Yo no me odio, bro. ¿Contra quién? ¿Con el que acaba de hacer la entrada, Alex? La más que de patadas es la que te he visto de nuestra llegada, parece. O sea, ¿qué quieres decir contra mi personaje? Vamos con el combate que se va a la continuación. Suerte tanto a Scorpion como a Christian. Vale, ¿y quién gana el mejor, chicos? Se terminó la predi. 100% fe para Scorpion. Champion on the hottest sports entertainment brand in the world. It means you're a tireless competitor, willing to do anything to steal the show. Thinking pays off. Corey, in your mind, what's the best strategy to take in a triple threat match? Unfortunately, there's no one right answer. These matches are too unpredictable to plan for, but a good rule of thumb is to be aggressive and control the action in the ring. Powerless position to be in right now. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Kick lands. Ooh-wee.
Claro. Vale. Tenéis una encuesta, ¿vale? Para que votéis. ¿A qué luchador nuevo queréis que tengamos por aquí, por la serie de Mooniverso? Y luego votamos a qué marcas queréis que vaya, ¿vale? Tenéis 5 opciones. Una es el hijo del vikingo, la segunda es Jake White, la tercera es Pac, la cuarta es Christian Cage y la quinta es Bronson Reed, ¿vale? Ahí podéis votar cuál preferís. A Sabita, agrega a Sabita. Anakin. Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Demasiado tarde. Anakin, ¿cuándo me has dicho Sarita? Hoy no me lo has dicho. Hoy no me has dicho Sarita, Anakin. Dice el personaje de Wayne de Rueda Thunder. No sé. Hoy no me lo has dicho, Anakin. ¡Ojo! ¡Jonah se sale de la sumisión! ¡Vamos, Jonah! ¡Ahí está! ¡Qué grande! Y otra Jonah, pues autopush de mierda. ¿Cómo que autopush? ¡Si estoy defendiendo mi título! ¡Vamos! Me está invocando el diablo, tío. El Fincher. This world es mejor que el hijo del vikingo. ¡Vamos! ¡Sister! Abigail. Hijo. Tranquilo, escorpión, no intervengas. Vaya. Noticias de primera hora, Dani. Hoy estoy de buena. Y estoy invocando a Chamuco, exacto. ¿Cómo le supiste? Buenas, Adri, bienvenido. ¿No tenías concierto, XD? Y se puede votar la encuesta, te agradecería. Uno, dos, más. Y lo de Daniel ya me había enterado a la mañana. ¡Oh! ¡Sumisión de Christian! ¡Sumisión de Christian Escorpión! Y Jonah está en aturdimiento, pero Escorpión se ha salido. Daniel es a la cárcel, Jonah. Sí, me he enterado ya. ¡Ojo, Escorpión! ¡Ojo! Y el concierto es luego. ¿A qué hora es? ¿Qué pasa la noche? Se me hace familiar este escorpión. What the fuck. A las 8:30. Ah, ¿de quién es el concierto? ¿De Maluma? ¿Te imaginas que ahora he acertado? ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Árbitro! ¡Cuenta! ¡Un, dos, tres! Nah, no le sabe el árbitro. ¡Vamos! Árbitro, ahora sí. Uno, dos. Vaya, árbitro, de verdad, ¿eh? Qué árbitro tan incompetente. Que cambien de árbitro, por favor. No se puede tener estos árbitros tan malos en WWE. Que lo manden a IW. Te lo confirmo luego, ¿vale? Brawl Wars. Creo que es la próxima semana. Bueno, sí, creo que la próxima. ¿Dos? Uy, casi. Porque es de pie cartón. Y cambien de campeón, por favor. ¿Cómo que cambie de campeón? Si soy el mejor campeón norteamericano que ha habido en la historia. Ok, no. Me estoy metiendo en el personaje. ¡Ojo! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Árbitro! ¡Eres malísimo! Como pierdes tu culpa. A la verga. Autopush. No, la sumisión de Christian. Escorpión, interviene, que va a ganar. Y se la suda, pues va a ganar Christian. ¿Qué hace Escorpión? Me lo va a casar. Ojo. Buena. Autopush. Digo, ¿qué? ¿Cómo que autopush? ¡Ojo! ¡Buena! Ahí tengo similitud con alguien a esta cuestión. O será el mismo. A lo mejor. ¡Ojo, escorpión! ¡Lo invierte Christian! Y escorpión se va a tirar. O no sé qué va a hacer. No, Christian lo va a tirar para abajo, al parecer.
¿Qué crees de mi como que me ha ayudado? ¿Qué opinas? ¡Uy! El pisotón, pero justamente se ha puesto de por medio. No me digas que van a hacer equipo contra mí. Ahí está, yo no lo invierto. Uy. Ojo, ahí está. Lo único que cambia es el patán los colores y la banda del brazo. Bueno, será uno parecido. Cuidado que John está aturdimiento. Pueden aprovechar ahora. Ahora mismo el campeón. No, la sumisión. La sumisión de... Uy, pero le invirtió el escorpión. Iba a ser la sumisión Christian. Ojo, le invirtió el escorpión. Ahí está el escorpión, desde la tercera cuerda. Se va a tirar. Ojo. Conectó el finisher, escorpión. Uy, pero Jonah viene al rescate. Casi mi canción, pero yo soy de Nexus. Sí, parecida. Tú solo que eres amarillo. O sea, tienes esto del color amarillo. Uy. Ojo. ¿Qué va a hacer, escorpión? Ojo de la tercera cuerda. Va a buscar acabar esto. Escorpión. Va a acabar. No. Yo no le estaba esperando. Que escorpión tiene para todo. Christian. Me quieren dejar en aturdimiento. Es increíble. Te digo una cosa. Yo fui campeón norteamericano por 3-4 veces. Sí, me acuerdo bien. Sí, sí, me acuerdo. Uy, qué buena. Oh, John en aturdimiento. Pueden aprovechar ahora. Pueden aprovechar ahora que no es el campeón. Y Escorpión lo va a hacer. Escorpión puede acabar esto. Escorpión. Conectó el Fincher. Se acabó. Tenemos un nuevo campeón. 1, 2 y 3. ¡No! Se salió. Pensaba que esto se acababa, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No. Tienes que invirtió. Ojo. Uy, le estaba esperando ya. Para abajo también, Jonah. Christian tiene para todos. Oh, la sumisión, la sumisión. La sumisión. No sé si le va a dar tiempo a Scorpion de ayudarle. Uy, por poco. Le ha dado por... Guau. Es que Jonah se iba a rendir, ¿eh? No se iba a salir de esa sumisión. Uy. Ahora, pues también toma otra patada. La sumisión. Ah, no. ¿Qué es eso? ¡Ay, bonito personal! ¡Guau, ya está! Ahí tenemos un nuevo campeón. 1, 2 y 3. ¡No! ¡Qué buen combate está haciendo este, eh! ¿No? ¿Cómo? ¡Oh! ¿No le va, le va a dar tiempo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola! Árbitro, cuenta más rápido. ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¿Qué va a hacer Jonah? ¿Cuándo termina? Pues yo que sé, dice la CPU. Te dices, no sé qué tiene que meter en el suyo, ¿no? He dicho uno de los mejores, no el mejor. Miguel Ángel, escucha bien. Ya me defraudaste. ¿Por qué? Me dijiste que ibas a hacer el pescado. Pero que este todavía lo tengo para usarlo. O sea que el de Bobby Pescado lo voy a usar, pero todavía no. Ojo. Pues porque no tiene. Pues más gana Escorpión ya. Ojo, gana Escorpión, ahí está. Conectó. Ya está. Si hace la cuenta, gana. Ya no. Porque... si se supone que soy un personaje de estos oscuros, no tendría sentido utilizar el personaje de Bobby Pescado ahora. Bueno, bueno. Escorpión tiene para todos, señores. Tiene para todos. Ahora sí, acabó, va a acabar esto. Ahora sí se va a acabar esto.
Escorpión. No. Llega. No sé, llega, llega, llega. Pero porque tú quieres. Uy. Vale. Ha quedado empate el hijo del vikingo y Pac. Tengo que hacer el desempate. Vale, puedes votar el desempate. Si queréis al hijo del vikingo o a Pac, ¿vale? Ahí podéis votar. Esta lucha no tiene fin, ¿eh? Pero está haciendo buena lucha, eso sí. ¿What? Ya está en aturdimiento, Jonah. El pisotón, vamos a ver si llega. Pisotón para Jonah. Vale, ya tenemos nuevo campeón. Scorpio no se da cuenta. Uno, dos y... ha llegado a 2,9. Ha llegado, pero a 2,9. Ojo, Scorpio. Suprex. Oh, qué grande. El tri, amigos. Ahora mismo no sabría quién puede ganar. Bien. Si busco. Uy. Vale, Jonah está aturdimiento. Se acabó. Escorpión nuevo campeón. Ya está, ya está, ya está. Uno, dos. Y tenemos un nuevo campeón. Pues NXT North American Championship. Sí, felicidades, Escorpión. Y decías que no ibas a ganar. Ahí está. Felicidades. Ahora Twitch. Chuspupi 15, bienvenido. Sí, sí, ya lo he visto, Adri. Que estaba comentando. ¿Qué tal? Bienvenido. Soy de Xbox. Soy de Xbox. Vamos para ti, Eddie. No juego online en directo. Bueno, he jugado, pero no. O sea que juego muy pocas veces, pero no soy habitualmente. Vamos a cambiar el nuevo monarca norteamericano Scorpion. Nada, felicidades. Vale, voy a dar los puntos. La gente que apuesta por Scorpion. Ahí está. Sí, ahora os voy a dar los puntos. Tranquilos, tened paciencia. Madre mía, no dejéis de respirar. Ahí está, vuestros puntos. Luisito, tres personas más. Felicidades. Vamos con el antepenúltimo combate de este show de NXT. Increíble combate que hemos tenido en el sexto combate. Vamos con el hermano... bueno, con Mike Briscoe, ¿vale? No he querido poner... ni sirvió contra mí. A que te quite el título. Es broma, es broma. Vamos con el combate entre Mike Briscoe enfrentándose a Jared Devlin, acompañado de Ilya Dragunov. Vamos a intentar que Mike Briscoe gane por su hermano. Que ya sabéis lo que pasó. Y bueno, vamos a, obviamente, manejar más Brisco. A continuación. Ahí está uno de los campeones en pareja. Hacia su entrada, más Brisco. Le quita el título y se la da a su mismo porque quiere más push. Que va, que va, que va. Yo no hago eso. Pero ha estado muy guapa la lucha. Ha estado muy guapo. Ya viene lo de John Brisco. Yo creo que la mayoría lo sabe. Lo que pasó. Vamos con entrada de Abraham Erickson.
haciendo su entrada. Escorpión autopush. Dev. Como autopush si él no juega. Qué bueno, no significa push. Lo digo sin haberme defendido. Nada, tranquilo, Adri. Acordad que tenéis una encuesta, ¿vale? Para que votéis. Y dadme un momento, ¿vale? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Vale, ya volví. Sí, muy triste. ¡Ojo! Adri, ¿ha cogido raid? ¿Vas a hacer stream o a quién se lo vas a hacer? Ahí está mi amigo Diego, pero sí. Ah, vale, a Diego. ¿Kane? Es lo del Undertaker y Kane. Pero no, no es Kane. Vamos con la entrada. Digo con la entrada, con la lucha. Esta antepenúltima lucha entre Matt Briscoe y Jared Devin y empezamos mal. Vaya. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué falleció? Este es el hermano. No he puesto al otro porque a ver si me iban a funar. Y no le puse por si acaso. Además, creo que no era el momento para ponerlo esta semana. La próxima puede que lo ponga. Este es el hermano, Matt Briscoe. El que está luchando. Y sí, fue por un accidente de tráfico. Como ha dicho Adri. Pero siguen en el hospital. Yo me enteré que estaban hospitalizados. Joder, qué mal. Y lo de Kevin Nash, ¿te has enterado? ¿Os habéis enterado, chicos? Que se quería suicidar también. Porque perdió a su hijo y a su amigo. Nada, la vida algunas veces es injusta. Para algunos. Se me apagó el set. Ah. Buenas, Diego, bienvenido. Estamos en la antepenúltima lucha. Estamos aquí haciendo un combate con su hermano. Con Matt... Ah, que no se puede tirar. Con Matt Briscoe y contra Jared Devin. Bueno, le he dado. Sirve. Y hemos tenido una lucha increíble en la sexta lucha. Que aunque haya perdido, me ha encantado. Una tremenda tipo amenaza increíble. De locos. Vamos. Venga, va, momento personal. Vamos a intentar conectarlo. Dime que no es sumisión, por favor. Vale, no, no es sumisión. Pa' bajo. Por favor, que viñoso.
Sí, dice que tiene ganas de esto. Los papás de los Jerry Goff dicen que se van a encontrar en pareja. ¿Qué dices? ¿En serio? Joder. Sí que estoy todo escorjado lo que pasa. Sí. No, papá falleció en 2021 y la mamá mucho antes de que incluso debutara. ¿Ah, sí? No sabía eso. Mira, gana Pac. Gana Pac. Un momento. ¿Dónde está esto, tío? Yo he perdido el boli. Vale. Y vale. No recuerdo si fue la mamá o el papá. Vale, ¿tiene otro momento personal? ¿Mark Briscoe o es el mismo? Rebote de cuerdas. ¿Cómo? Ah, encima el finisher tiene su misión. Oh. No fue ninguna. ¿Por qué me pone rebote de cuerdas? Sí. What the fuck, se ha bugueado ahora. Vale, vamos. Ya está. Vamos. Esto va dedicado a su hermano, Gabe Briscoe. Victoria de Matt Briscoe en esta antepenúltima lucha. Su mejor amigo y su hijo. Claro, es que perdió a su hijo y a su amigo. Exacto. Creo que fue la mamá y después se quedó convencido. Bien por tu hermano, Matt Briscoe. Vamos con la penúltima lucha de este show de NXT, el pre-main event y antepenúltima de Steam. Acordad que el Jonathan Nash. Sí, ya lo sé, Adri. Me he enterado hoy lo de Kevin Nash. Por eso he sacado el tema. Me he enterado hoy en un podcast de lucha libre que le han dicho lo de Kevin Nash. Vamos con este penúltimo combate por el título femenino mundial de NXT Women's Championship. Se enfrentará Nikita Lyons acompañada contra Indy Hartwell, acompañada de Casey Catanzaro. Vamos a manejar a Indy Hartwell y para que se corone nueva campeona. Y esto es porque habéis canjeado esto del push, ¿vale? Por eso manejaremos hoy a Indy Hartwell. Porque habéis canjeado push por Indy Hartwell. Así que se viene. Ahí están las campeonas en pareja. Van a quitar el niño. It's a big time opportunity, Byron, as the title will be on the line here. You're right, Michael, and judging from the response on social media heading into this match, we're likely to see a new champ crowned here tonight. Y vamos con entrada en etiqueta Lions. XD. Ahí tenéis una encuesta para que digáis a qué marca queréis ver a Pac, ¿vale? Tenéis cuatro marcas: SmackDown, NXT, W y la marca roja, ¿vale? Ahí podéis votar. ¿Cuál preferís? Se viene combate. Venga, va. Ahí está. En juego el título femenino mundial. Y ahí
presentada Indy Hartwell, la contendiente al título en el día de hoy. Y la campeona. Nikita Lyons. The energy in this arena is palpable. These competitors know exactly what's on the line. ¿Quién se llama Drew McIntyre en mi servidor de Discord? What the fuck? ¿Quién se llama Drew McIntyre en mi servidor de Discord? Ah, eres tú, Alex. Ah, digo, es que me salió un Drew McIntyre. Digo, ¿quién era? But el mismo Drew McIntyre. Nah, que humilde. Vale, un momento. A ver. Espérate un momento, chicos, que me acabo de acordar que tengo esto abierto. A ver. Qué original. Tío, ¿dónde está esto? Bueno, ni modo. Hola, Thiago, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Vale, vamos con la penúltima lucha. Vale. ¿Todo mal? ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¿Qué penal ese? Ah, que estaba jugando Boca. Ha perdido. She certainly has an appetite for destruction, Saxton. A killer instinct that's catapulted her career so quickly. Indy denies the attack. Buena. Listo para perder el título universal. Indy Hartwell, no. What the fuck? Buena. Just in time. Forearm smash. Estoy de pre. Perdió boquita. Bueno, ¿cómo te va a ganar así? Ya está Anakin. Sabía que estaba por aquí Anakin. Le iba a soltar algo a Noel. O sea, Thiago. Anakin está en modo silencio, pero cuando tiene que salir, sale. She slips outside. What has she got in mind? Indy keeps her at bay. She's sliding back into the ring. Back into the action. Vamos. No me importa este juego. Ya gana el otro día, Boca. No se puede ganar todos los días. Lo sabía. Pero si vieras el penal que cobró. Thiago, los penales ya se lo inventan ya. Si ya no se saben las normas. Hay penales que no pitan o penales que pitan y eso no son falta. Tranquilo, solo le borro el mensaje por chistoso. Sí, sí, ya lo sé. Bien. Vamos. Ahí está. Conector finisher. Uno, dos. Uy. Dale, luego lo veo ahí, tío. Okay, soy fútbol. Diré a un argentino, Miguel Ángel, solo es fútbol. Que ellos sí que sienten la... Sí que sienten el fútbol. Oye. Bien.
A ver, esto pasó hace 2 meses, pasó hace la boca, última jugada, pasa lo mismo. Y no lo cobre. Pero que ha ganado Racing, ¿no? Me imagino. Pero ¿cuánto ha quedado? ¿Alguien me puede decir el contexto del resultado? Bueno, ahora pasa si lo cobra. 2-1. Ah, bueno, tampoco no ha sido goleada. Pensaba que estabas de pre por una goleada o algo así, pero... Por eso, San Lorenzo es el mejor equipo. Es broma, es broma. ¡Hala! Cagué. San Silencio que trato así. Yo soy de River Prey. No me metas en San Lorenzo. San Silencio. Vale. A lo que lo tienen listo todo. Ah, que este es el Fincher, vale, vale. Espérate, ¿cuál es el otro momento personal? O es el mismo, creo. Bueno. Está sin San Lorenzo. Say the amount of punishment we've seen in the match would have already ended most superstars. The level of resilience we're seeing is off the charts. Vale. She was clearly waiting. Hola. Solid punch. Ahora. Bien. No te vuelves porque se va. Pero que no pasa nada. Dos. No te creo. Vamos. No. Ahora. Uno. Dos, tres. Indy Hardware es la nueva campeona mundial femenina. Ahí está. Además, campeona en parejas. Ojo, deportividad, ahí está. Anakin, ya llega el momento de tu lucha. Combate con estrellas. Fíjate la historia. Venga, vamos al My Event. Por el NXT Championship. A Raw, acompañado de CM Punk, enfrentándose a Bron Breakker a continuación. Obviamente es la única leyenda que tuvo el campeonato de peso crucero. Look who's here!
Vale, volví. Anakin, si no te pongo la canción es porque no puedo, ¿vale? Así que tranquilo. Joder, tío, de verdad. Si no lo pongo es porque no puedo, si se lo estoy poniendo a todos. Si estaba hablando. Está muteado. ¿Cuándo me he hecho con victoria? Juan, ya tenías tu lucha. Y no has ganado. Vale, perdón, no has ganado. La próxima ganarás. Ya tuviste tu lucha, Juan. Ya viene Bruno Zeta. No le des más, no. No soy un dios. Voy a ser un dios. Qué chévere, un dios. ¿Cómo queda la encuesta del alcohol? Ah, vale, eso sí. Se entiende. ¿Cómo queda la encuesta? No lo he visto. IW. Pues ha ganado IW. Across the globe on sold out takeovers, this NXT title has a lot of prestige. Ya voy a cambiar. And there's no denying it, there is. Sí, pero de los ZZZ. ¿Qué vas a cambiar, dice Bruno Díaz? Eso no te lo crees ni tú, Bruno Díaz. Eso ya llevas diciendo varias veces y no cambias. Deja de emborracharte. Vale, ¿quién había? Ah, vale, Pac. Ahí la vio, vale. Se supone que era con victoria. Sí, Juanes. Te estoy diciendo que perdón. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Es que de verdad me estresáis algunas veces. Me alteráis. Que ya lo sé que lo has dicho, Juanes. Ya lo sé que lo has dicho. Ya te he dicho perdón. Ya sé que te dije con victoria. Pero no todo se puede tener en la vida. ¿No ves que tengo un montón de seguidores? Tengo un montón de seguidores que quieren su lucha y no puedo hacerle caso a todos. Ya empezamos bien. Se está metiendo. ¿Por qué le voy a sacar mod si le está haciendo bien su función? Lo del bang no lo hace, en serio. Si no hiciera bien su función, le quitaría el mod. Pero yo no veo por qué quitar el mod. Oye. No, quita. Venga. Es de chido el bang, hijos. Exacto. Bien. Pinche Bruno Díaz ha venido solo para decir: voy a cambiar. Y se ha ido. ¿Sigues vivo, Bruno Díaz? O ya te moriste. Buena. Y están peleándose. Ahora no se va a poder hacer bromas.
Going for a pin for the championship. He gets the shoulder up at two. Too close for comfort. Joder, Jonah, que Miguel Ángel quiere banear a todos por pendejadas. Pero que no está baneando a nadie. Juanes, no está baneando a nadie. Que lo está diciendo de broma. Que yo lo conozco a Miguel Ángel. Si lleva bastante tiempo en mi canal. Yo lo conozco. Que no lo dice en serio. No empiezas contra ese. Si me estáis distrayendo por el chat, al final voy a perder. Venga, va. No quiere hacer mi movimiento. Ah. Vamos. ¿Eh? ¿Qué? Vale, volví. Es lo muy personal. ¿Cuál? El Pipe Buster, Shiny Bursa. Vale. Dime, Miguel Ángel. Ah, no. Pensaba que tenía un momento personal. Vale, así. A ver. A ver si puedo aplicarlo. No, 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 no se lo he hecho. Me invierte. Invierte esta. Se suicidó. Oye, quita. Espérate, quítate al árbitro. Estoy siendo muy consciente con Juanes. Yo no voy a decir nada porque siempre hay peleas en este chat. Me vais a hacer que me vaya antes de Twitch y ni que haga directo de 2K ni nada. Si eso es lo que queréis, me lo decís y ya está. Si queréis que no haga directo, si vais a estar peleando a cada momento, me lo decís. Tío, no me sale otro momento personal, tío. Ahora. Paciente si yo contra ganador. Pero que lo está haciendo de broma. Uno, dos, tres. No me jodas, árbitro. Fueron tres. Me bajo cuando yo quiera, Lupe. Vamos. Uno. Dos. Árbitro, tres. No me la contés.
Espérate, perdón, ¿cuál era el otro finisher? Vale, vale. Vamos. Vamos. He has him right where he wants him. ¡No! Uy. No. Buena. Vamos. No. Quita. Manda mi mierda al Dodge Breaker. Ahora sí, vamos a mandar a mimir. Se acabó. A mimir se va el Dodge Breaker. Oye, es una broma, tío. Me la he invertido, tío. Vamos. Y levántate. No llega a darle. Bueno, pues me he tirado. Tío, me lo paro invirtiendo todo, tío. Uf. Menos mal que le he esquivado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No me sale otro movimiento personal, pero da igual. Vamos. ¿Qué pasa ahora que hace por pecho y no con los poderes de para el Broken Gold? Ya está, se acabó. Uno, dos, y tenemos un nuevo campeón por el NXT Championship. Y el ganador es Arrow. Felicidades, Anakin. Ha costado un, pero ahí está, tenemos el ganador. Al fin, ¿no? XD. Nada, felicidades. Finalmente se acaba el reino de Bot Breaker. Bueno, no era campeón Bot Breaker tampoco. En verdad. Estaba el título vacante porque Adri lo dejó vacante cuando subió SmackDown. Sí, vamos a dar el match, sí. Qué bendición. ¿No está Worf para felicitarme? No sé, no estará. Arrobo este muchacho también lleno de orgullo. Vale, un momento. Oye, ¿te gusta un equipo colombiano? ¿Conoces alguno? Deportes Tolima. Y no soy fan de ningún equipo. En el próximo show de NXT se viene debut en Marriott. Tía, Luisito, siempre me se olvida, tío, perdón. Sé que tienes a las luchadoras femeninas. Primer campeonato oficial. ¿No habías ganado ya en Akin 1? Ah, bueno, no, el campeonato por parejas no. Y el campeonato Mika tampoco. Vale, sí, es verdad. Sí, cierto. Pues. Sí, pero el hardcore no es oficial. Bueno. Bueno, el hardcore lo ganaste, sí, pero no lo cuentas como oficial, entonces te podría decir que es el primero. Bueno, hoy somos bastantes, no, lo siguiente de bastantes, somos demasiados. Chicos, voy a contar y creo que hay más de 20, me parece. Vale, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, no, espérate. No, espérate, conta mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Somos 19 personas. Hostia, pues Royal Rumble de 20. Menos mal que no hay de 30. Royal Rumble de 20, chicos. Y con esto termino el stream. Casi 30, ¿eh? Fuera bromas. 19 personas. Que han comentado durante el stream. Obviamente 19 personas diferentes. A ver, ¿cuál me dijiste? ¿Brad Wars, Arena, SummerSlam, no? A ver. Claro, es que hay 3. Hay 3. Espérate, voy a avisar a Brad Wars. ¿Dónde está Brad Wars? Brad Wars. Aquí.
No me jodas, tío, espérate, le he cagado. ¿Dónde estás, Brad Wolf, tío? No te veo ahora. Un momento, chicos, ¿vale? Perdón por el texto. Vale. Hasta que venga Brad Wolf, vamos a meter a los participantes de mientras. Vale, tenemos al. Como primero a Chris Wolf. Obviamente aleatorio. Y tenemos de participantes. ¿Dónde está céntimos? Espérate, céntimos. Aquí está, céntimos. Tenemos a Escorpión, que además se ha coronado y campeón norteamericano en el universo. Tenemos a Sky, que a ver si ganas hoy. Tenemos a Gabriel. Tenemos a Alex. Tenemos a Christian, si lo encuentro. Espérate, Christian, Christian, aquí está. Alex, Christian. Llegué. Brad Wolf, dime qué SummerSlam quieres, ¿el actual o el antiguo? Luis Crazy, aquí estás. Arrow. El clásico. ¿Cómo el clásico? Ah, por la segunda win. El último. Bueno, ahora te enseño, Brad Wolf. Porfa, no te vayas, ¿vale? Ahora te enseño en las arenas. Diecox. Tenemos a Cole James. Hoy hay bastantes, la verdad, Cole James. Tenemos a Undertaker, que se ha elegido Oscar. Espero que hoy no se buguee. Hoy no se buguee como ayer. Es lo que espero. Tenemos a Triple H, que se ha elegido Keith Sarmiento. Tenemos a Seth Rollins, que se ha elegido Packard. Tenemos a Sheamus, que se ha elegido Killer. Tenemos a Michael. Tenemos a MC Adri. Tenemos a Tiago. Tenemos a su personaje Noel. Y tenemos a Bruno Díaz. Y por último, como queda uno, me voy a autopushear. Para nada. Ya que solo queda uno, ya meto mi personaje. Vale, Brad Wolf. Brad Wolf, dime qué SummerSlam quieres. ¿El de 2020, el de 2009 o el de 1988? Ahí me puedes decir, porfa. 2009, vale. Pues chicos, suerte a todos. ¿Cómo no puede faltar el autopush de Yona? Ahí está, nunca falta. El autopush de Yona. Sí, la verdad es que has ganado varios campeonatos, Miguel Ángel. Y para 2K23, tengo algo que puede que os interese cuando empiece la serie de Moniverso. Ya lo explicaré más adelante. Todavía quedan como 2 meses. Tengo una propuesta. Que el 2K23 va a ser mejor que este 2K en el tema del Moniverso. Que puede estar todo guapo. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 20 superstars have entered the ring. Pinche escorpión, gana y ya se va. Na, 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 no mierdes, escorpión. Na, na, na. Venga, cuídate, escorpión. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner and go on to face the champion of their choice at WrestleMania. Y el primero no te puedo creer que le toca a Brad Wolf. Bueno, a Chris Wolf. Es el número uno, tío.
Sí, está haciendo el match, Escorpión. Chris Wolf es el número uno. ¿Pichi 1-10? ¿Sigues vivo? Pensaba que ya te habías muerto con el alcohol. Ya. Ah, entonces me quedo. Ah. Introducing the participants. First, from New York, New York. Weighing in at 100. Morí. Ah. Resucitaste. The question hovering above this situation is, how bad do you want it? What are you willing to go through? How far are you willing to push yourself to win the Royal Rumble? Rules are simple. Toss your opponent over the top rope, both feet hit the floor, and then you are eliminated. Vamos a ver quién es el segundo. Vale, chicos, tenéis una predi y como pone en el título, en esa predicción. Ah, y se va Juanes. Venga, nos vemos. El que no apuesta es fan de Kuno. Ahí tenéis a los participantes para dar match. Tenéis a Chris Wolves, a Sentimus, a Scorpion, a Sky, a Gabriel, a Alex, a Christian, a Luis Crazy, a Row y a otro luchador, ¿vale? Ahí podéis apostar. Y que Chris fuese un Cody mal hecho. Y el número 2 me parece que es Christian. El que va a entrar. A continuación. Oh, qué participación cerrada. Ay, de verdad. Introducing the individual who drew number two. From New York. Weighing in at 242 pounds. No sé por qué se cerró la votación. Joder, tío, de verdad. ¿Por qué se cerró la votación si no he tocado nada? Ahora tengo que hacerlo de nuevo todo. A very high pressure situation ahead for this guy, but he is more than ready for it. No, no, que va, está puesto 30 minutos, siempre lo pongo así en aquí. Bell rings, Royal Rumble match now underway. Remember the rules, you're eliminated when you go over the top rope and both of your feet hit the floor. These first two superstars had their work cut out for them tonight. Definitely not an enviable position to be in. But ideally, they're going to have a long night ahead of them. Quick strike to the lower body. Ahí va a salir el tercero. Si no estoy atento a la lucha es porque estoy haciendo esto otra vez. Vale, a ver si no se quita ahora. Número 3, Alex. Vale, ahora sí, podéis apostar, ¿vale? Apuesten, porfa. Ahora sí. The sound of this crowd is deafening, and he's asking for more. Reversal, can they go on the attack? Foot to the gut. Hits him with the counter. He eludes the contact. Discuss the importance of stamina in a match like this. Vale, gracias, Black Wolf. We've seen superstars clear house. They even rack up some big eliminations, but then they flame out and fail to go the distance. Not every opportunity. Número 4, Michael. Estoy pensando, creo que yo no voy a usar el autopush y va a ganar. ¿Te imaginas que gane? Ah, nada, que va, sí, yo no tengo suerte en este juego. Proceda a ganar. Proceda a ganar. Oye, ¿dónde está? Ah, vale, está aquí. Ah, es verdad, sí, lo tengo aquí. Vale, 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 vale. Sí, lo tengo aquí en Discord. Michael, cuidado que se puede eliminado. Número 5, Sheamus. Oh,
him in the chest. That's gonna stay. We have moments away from yet another gladiator entering the rumble. A competitor has been eliminated. Christian eliminado. Número 6 Escorpión. Gana Yona y absolutamente todos los auxiliamos. ¿Te imaginas? Me hago un auto push ahí. No capux mío, tío. Número 7, Seth Rollins, quien lo eligió Parker. Parker. No lo tengo aquí, ¿no? ¿Dónde está? Más motivado. ¿A qué le escribí la otra vez, tío? ¿Por qué no me sale? Número 8, Anuel. Oh, Seth Rollins ha eliminado ese paquete. Mira, ya ni lo aviso ya porque le han eliminado. XP. Ahí entra el personaje de Thiago. Ahí entra Anuel. Venga, va. Ya pronto se retira la presión en el mundo ese. ¿Quién? Voten en la Predi, porfa. Anakin, que hizo el miento y todo lo demás. Número 9, el autopuseado Yona, como algunos lo llamáis. Ahí está. Yo ya voté. Vale, gracias. Pincha Anakin que no vote en la Predi. Nah, nah, nah. Fan de culo. Vamos a ver quién es el siguiente. 10. Arrow. Ahí entra el personaje de Anakin. Con el número 10. Cuidado, Thiago, que están ahí en peligro. Buena nueva. Vale. Vale, ahora sí. Déjalo que luche por el tío Falco por lo menos. Para pasar un juego a la derecha. Ah. ¿A quién tenemos? A Creed Wolf, a Yona, a Alex, a Michael, a Sheamus, a Scorpion, a Roa, a Noel. No sé, mamá. Ganan aquí en apostando a Predi. Cuidado, Sheamus se fue eliminado. Sheamus eliminado. F Kidder, lo siento, tan eliminado. Más suerte para la próxima. Y Creed Wolf eliminado por Anuel. No puede ser. Más suerte para la próxima, ahora Wolf. Ahora tenemos a 6. No, Wolf. Se mamó. Ojo, escorpión. Buenísimo. Me va a eliminar el misterio ese. ¿Eso es quién? ¿Escorpión o Alex? ¿El amarillo o el verde? ¿A quién te recibes? Me va a eliminar Thiago, tío. Me va a eliminar Noel. Nah, nah, van, que se lleva el verde. Nah, es broma. El verde.
Escorpión. Número 11, Cole James. Creo que se refiere a Escorpión. Anuncios. F. Cole James haciendo su entrada. Para este turn match. Voy a seguir preparado para la derecha. Ojo. Bueno, puede que hoy sea el día. ¿De quién? El tuyo, de ganar. Nunca se sabe. Número 12, el Undertaker. Que ha elegido Oscar. Ojo, Undertaker levanta a Alex Perales, se invierte. Soy número 4. ¿Quién es el que lleva desde primero? Y sigue aquí en este Royal Rumble. ¿Quién es el que lleva más tiempo? ¿El Michael? Número 13, Sky. Yo fui el tercero. Entonces fue Alex. Ahí entra el personaje de Juanes. ¿Fuiste tú o Alex? Cuidado que el Undertaker se puede eliminar por Escorpión. Y Arrow elimina a Sky. Y justamente acababa de entrar Sky. Ojo, Escorpión. Hostia, vaya bugueada de la muerte. Uy, me invirtió. ¿Qué hora es? Buah, las 8:20. Oh, el Tri Amigos para el Undertaker. De parte de Escorpión. Número 14, Bruno Díaz. Ahí está. Bruno Díaz con el número 14. El mejor. Ah, vale, que ya estabas aquí. ¿Dicho Bruno Díaz? Está más muerto que vivo, Bruno Díaz. Luchar más sobre la otra, sí. Exacto, hablamos de Bruno Díaz. Ya no existe. No sé con quién que puede ganar. Con Kane, perdón. ¿Por qué he leído Kane? Con el Undertaker. Oh, Michael se va a eliminar por Escorpión. Michael eliminado. Ya no existe hasta ahora, se apenas quiere entrenar. ¿De qué? ¿Sigues en el gimnasio? Y Anuel se va eliminado por Alex. Anuel eliminado por Alex. Mentira, ya venimos que se llama. Nos abandonó a todos. Ya no se siente que es el moderador. Se fue con otro el Bruno Díaz. Te ha seguido el canal. Se fue con otro el Bruno Díaz. Mal ahí. Yo soy la God. Exacto. Antes eras God. Ahora eres caca. Y ZZ. Claro, era. Eras. Ahora no. Por eso lo era. Ahora eres bien tremendo ZZ. Número 15. Luis Crazy. Ahora soy God con Manner. Pinche Bruno Díaz. ¿Sigue haciendo directos, Manner? Ese hace directos cuando estoy viviendo. Ah, por la victoria. Oh, Escorpión eliminado por Luisito. Por Luis Crazy, perdón. La traición. A diario. Ah.
Arroba se los remates y no se sabe mucho. Yo soy el mejor campeón de WWE de todos los tiempos en el juego. Bueno. No me decís 6 céntimos, pero tú te puedes comer 6 a él. Claro, y yo estoy ahí durmiendo. Cuidado que a Rose se puede ir eliminado. ¿Quién ganará este tal match? ¿Quién puede ganarlo? Cuidado. Y el número 17 entra Gabriel. Bueno. Le están dejando groggy a Luke Cage del Undertaker. Vale, ahora tenemos a 8. Hasta que no se vaya eliminado uno, no puede entrar el siguiente. Me parece que Gabriel es el número 17, ¿no? O sea, quedan 3 por entrar todavía. Sí, no recuerdo mal. ¡Ojo! Adiós, Luis Crazy, falto yo. Todavía no ha entrado, quiso el viento. No ha entrado Triple H. Todavía me sacaron. No, todavía no ha entrado. Veremos si entras ahora, si entras el penúltimo, si entras el último. ¿Quién es el más tiempo? ¿Quién no tiene campeón de mundial de ahí? Gabriel está guay, pero no sabía decirte. Para 2K23 haremos una cosa muy guapa, una cosa muy chida, que se sabrá quién tendrá, quién ha tenido el campeón más, con más reinado y todo eso. ¿Qué estás cantando ya, Bruno Díaz? Ya me estás cantando una canción de Kuno. Aquí fan de Kuno no queremos, ¿eh? God Bunny. God Bunny. ¿Creéis que metan a Bad Bunny para el 2K23? Eso es lo que dicen. Que pueden que metan a Bad Bunny. ¿No? Ojalá. Ya llegue a los 40 días como campeón de WWE. Bueno, ¿ya se ha ido eliminado? Bueno, había sido eliminado, no me da cuenta por quién. Que se me da la pena. Podría ser que aparezca entre las rondas. Llora ahora. Y Centimos también se va eliminado por Undertaker. Ah, la has eliminado tú, Alex. Yo digo en el juego, en la vida real puede que aparezca en el Rumble, que se muere por Puni. Pero ¿qué tienes en contra de Bad Bunny, Anakin? ¿No te gusta? Bueno, se ve que no le gusta a Anakin, se nota. Por esas palabras. Tuve esa lucha porque no puedo verlo bien. Sí, y bueno, todavía no. Luchas en el evento por el título. Es en el evento que luchas por el título. Bruno Díaz. No seas caca, por Dios. ¿Cuándo? Pues cuando sea el evento. Número 18, MC Adri. ¿Y cuándo va a ser? Pues yo qué sé. Dicho buenos días. Estás preguntón, ¿eh? Si lo supiese, ya lo hubiese dicho. ¿Pinche Yona? ¿Cómo que pinche Yona? Pinche buenos días que ni te pasas. Yo solo digo que si Bart entra a Rumble, me tiene mejor como Logan. Sí. Undertaker está durando mucho. Pues estoy poniéndome como el jefe tribal. Yo solo hago ejercicio en casa, tío. Oh, no, ¿quién ha sido eliminado? MC Adri, no. Me ha parecido ver a uno de azul. ¿Quién era? ¿Por quién? No, ¿quién es ese? Ah, Luis Crazy se ha ido eliminado. Y número 19, Diego. Oye, Diego ayer salió último y hoy sale penúltimo. ¿Esto qué es? Lo tiene que comprar el juego, ¿eh? ¿Esto qué es?
Me cago en 2K. 200 años. Vale, y el último va a salir que instrumento. Claro, el último que queda es Triple H. Igual lo de Panzer, ¿no? Me parece que tiene talento para luchar libre. Gabriel eliminado. Adri eliminado. Por Arrow. Y va a ser el último. Y el último es... Triple H. Dice la quizá, Paul. Chicos, este es el spoiler de Royal Rumble de la Real XT. O Arex eliminado también por Arrow. Vale, chicos, vamos a terminar Predi. Y vamos a ver quién gana de estos 5 luchadores. Dos contra mí. Vamos a ver quién gana esto. A ver. Un momento. Vale, tenéis una encuesta. Quiero que le deis nota al show de NXT del nuevo universo que hemos tenido hoy, ¿vale? ¿Y ese se me viene metido de cuenta? El Cole James. 1. Pinche bueno, Dios, han votado 1. Qué sucio. Oh, Triple H eliminado. No puede ser. Y justamente había salido último, eliminado por el Undertaker. Perdido de tiempo. Cae alguno, tío. Puede ir contra Triple H en el Royal Rumble, yo creo que eso. ¿Eso va bien contra Luigi? Sí, juega ahora. Bueno, está ya empezado, creo. Creo que es esa parte. Mira, si es un buen 6, me gustó. ¿Qué haces? A ver cómo va la encuesta. 10 o 9 han votado 1, 8 o 7 y 6 o 5 han votado 2 y el Bruno Díaz ha votado 2 o 1. Ni siquiera la ha visto. Oh, Undertaker elimina a Robo. El Undertaker va a ganar, yo creo esto. Yo creo que va a ganar esto. Quedan 3. Chopo es titular. Chopo God. ¿Cómo decía Pollón? Chupo. Qué grande Pollón. ¿Dónde está Pollón? Murió Pollón. Se murió Pollón. Marino no retenerlo porque no pinchan el tick, ¿eh? Que venga que es marino y que se pasa el tick. Ni viene, ¿verdad? Se pasó ayer. Cuando hice directo de GTA, pero ya ni se pasa ya por aquí. Ayer estuve haciendo directo de GTA y solo se pasó en ese stream. Chupomotín. Vamos a ver quién gana de estos tres. El Undertaker, que lo eligió Oscar. ¿Será Diecox otra vez? ¿O será Cole James? ¿Quién ganará esto? Undertaker está dominando, Dude. Bueno. Hay que sacar mal, ¿no? Oye, te pongo un trato de que te dije en disco. Ahora lo leo, que hizo el miento, no lo he visto. Ahora fuera de stream lo leo. Hay que tener al Undertaker. Perdón, en el modo universo, quiero decir. Para Word. Descansa en paz. Dice que somos el Bayern mejor sorpaso. Sí, pero ¿qué van a hacer con Neuer? Bueno, está lesionado, sí, pero ¿qué lo tienen? ¿Para una temporada al Sommer? O sea, ¿está cedido o lo han pagado? ¿What the fuck se ha bugueado? Uy.
Lo compraron por 2 años. Ah. Me gusta que se me acuerde por esa comprazona. Ya, ya lo sé que está lesionado, pero... Bueno, es que Neuer ya está un poco mayor, ya. Por eso han fichado también al Sommer. ¿Cuántos años tiene Neuer? 30 y pico, 30 y algo. Pero me da miedo por Neuer porque ambos son titulares indiscutibles. Claro, es por eso, es lo malo. Es como es lo que le pasó al Barcelona en su día. Que fichó a Ter Stegen y a Claudio Bravo. Que tuvo que quitarse a uno. Porque los dos eran eran buenos titulares. Perdón, me refiero a que tenía miedo al multico. Ah. O sea, se va a hacer un Barça. El Bayern. Con los porteros. Tengo aquí mi camiseta del Bayern. Que hoy me la había puesto. Porque me enteré que hoy jugaba a las 8:30. Bueno, hace 6 minutos. ¡Ojo! Cole James se va eliminado y queda la final entre Diego y el Undertaker. ¿Quién gana? Va a ganar Undertaker. Yo entreno con uno de Lions. Ah. Yo no he visto ninguna de Lions aquí, por aquí, por... ¡Ojo! Se ha salido. ¿De qué va a ganar? ¿Lo veo? ¡Uy! Lo esquivó. Bueno. Lo va a echar, lo va a echar, lo va a eliminar. ¿Quién elige al Taker? Oscar. Que no tiene personaje. Y lo va a tener, yo creo. Ahí está. Vamos a ver si cuando lo elimina Diego. Ahí está, elimina a Diego. Felicidades. Oscar, ganador de este Dark Match. Ganador el Undertaker. Quitaron el GG. Es que está baneado Naibot. No sé. Está quitado de Naibot. Hola, Karimán. Justo has venido tarde para dar match. Ya me están violando. Un viejo cachón. ¿Por qué lo banean? No sé. Es que lo quitan estos. Y no sé cómo quitar esto del mod a esto de Naibot. Porque no me aparece a mí. Esto es el spoiler de lo que va a pasar en la vida real. El Undertaker gana este Royal Rumble. Ahí está. Qué pendejos, no lo van a ir. En fin. Bueno, Oscar no está. Si no, yo hubiese puesto por comentarios. Hola, Karimán. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, por aquí dejo el stream, ¿vale? Próximo directo de Modo Universo. Nos vemos el domingo con IW Dynamite, que será el domingo. Vale, en teoría es a las 3:30 hora española, así que lo haré un poco antes. Porque juega el Barça. ¿Cómo que adiós, caca? ¿Qué te pasa, Bruno Díaz? Es verdad lo de la Predi, ahora que he visto lo del numerito. Vale, pues la gente que apostó por otro luchador, porque el Undertaker no está entre las 9 primeras opciones. Ahí está, las dos personas que han apostado por esa opción han ganado puntos, felicidades. Miguel Ángel y Key Sarmiento, felicidades por esos puntos. Se reinicia el combate. Sí, ahora mismo. Ahora mismo reinicia el combate. Y próximo stream. No sé, puede que más tarde haga otro stream, pero no sé de qué voy a hacer, la verdad. ¿Hago Hello Neighbor? No sé, la verdad. Yo hice GTA, yeah. No sé, ya me lo pensaré. Nos vemos, ¿vale, chicos? Acordaos que tenéis mi canal de YouTube y mi Twitter. Que tenéis mis 2 servidores de Discord, de roleplay original. Y eso. Nos vemos. Nos vimos. Diego, ¿estás en directo para hacerte raid? Que me la ha canjeado Adri y decía que te lo hiciera a ti. Vaya pedazo de caca. ¿Cómo que vaya pedazo de caca? Pinche Bruno Díaz. Ah, sí, sí, está en directo, ¿no? Sí. Pinche Diego. Pinche Bruno Díaz. Iba a decir pinche Diego. Y estoy culpando a Diego. Vale, chicos. Nos vemos, ¿vale? Gracias por haberlo pasado todo. Nos vemos más tarde por el canal. O si no, mañana, ¿vale? Que mañana haré FIFA. Oye, ¿me respondo? Sí, sí, ahora te respondo. Que hice el miento. Nos vemos, chicos. Chao.